Esta mañana una pareja que se iba de vacaciones y circulaban por calle Jujuy hacia el sur, al llegar a la calle Bolívar, un taxi se cruzó con el semáforo rojo y no pudieron evitar chocarlo. Al menos esto dijo Paula, que venía de acompañante de su marido. El auto de alquiler volcó y el auto de la pareja quedó totalmente destrozado. Nosotros nos estábamos yendo de vacaciones, estábamos con el auto cargado, veníamos circulando por la Jujuy y el señor taxista ha pasado en rojo viniendo de la Bolívar. A toda velocidad, como ven, nosotros hemos doblado y ha quedado volcado, por suerte. Ustedes iban con semáforo en verde para continuar derecho. Claro. Y el señor pasó en rojo, que lo reconoce, por supuesto. Claro, ahora se ha generado este problema, este inconveniente. Bueno, ¿cómo están ustedes más allá de todo? No, los golpes del cinturón, que gracias a Dios veníamos con cinturón. Imagínense la angustia. Soy médico, hace 2 años que estamos yendo de vacaciones, tenemos el auto preparado, estamos yendo de vacaciones. Nos destrozó el auto, lo único que tenemos. Ahora, cuando vos me decís que cruzó en rojo, ¿ustedes alcanzaron a verlo o no lo vieron al auto? Él pasó a toda velocidad cuando nosotros. No, mi marido no tuvo tiempo ni de frenar porque él pasó en rojo. Hugo, el taxista, estaba sentado como desorientado en el cordón de la esquina de calle Bolívar y Jujuy y dijo no recordar qué había sucedido. No sé, yo venía por ahí, no me acuerdo, me acuerdo. No, se me nubló, no sé realmente. Yo venía despacio, tranquilo, no sé. No sé realmente qué pasó. ¿No se No me acuerda? acuerdo, no me acuerdo. No me acuerdo qué pasó. Vine allá, pasé la otra esquina y no, realmente no me acuerdo. Dijo que venía solo y que se golpeó la cabeza con el parabrisas. Fue atendido por el personal del 107. Sí, ¿Venía con con el cinturón parabrisas. usted? Con el cinturón, sí. Y me lo vi creo que en el parabrisas cuando es así o en el coso, pero sí me duele un poquito ¿Duele la la cabeza? cabeza, un poquito así. Sí, ¿Vino la ambulancia? vino la ambulancia, me tomó la presión, me revisó, me dijo que estaba bien, que estoy bien. Estoy bien, sí, gracias.